¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rey. Rey José. ¿En dónde nos encontramos actualmente? Bueno, ahorita, bueno, nos conseguimos aquí en La Redoma. ¿En La Redoma de dónde? De la Avenida Libertador. Dime en qué estado estamos y en qué país, por favor. En el estado de Estamos Zulia. En el estado Zulia. País venezolano. País Venezuela. Ok, ¿qué estás haciendo tú ahorita actualmente? Te acabas de grabar, que estás comiendo de la basura, estás recogiendo... Por la necesidad que tengo y no tengo recursos para trabajar y entonces todo está caro y tengo que llevarle a mi familia y lo que consigo en la basura, eso se lo llevo a los mis hijos y como yo. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo cuatro. Cuatro hijos. ¿Y tú mantienes a tus cuatro hijos con alimentos que has recogido de la basura? Con el mantenimiento de la basura y gente que me da de los negocios, de las carretillas también. ¿Estás enfermado por comer de la basura? Bueno, hasta ahorita no, porque Dios ve Dios sabe la necesidad que yo tengo y gracias a Dios que no he tenido ninguna enfermedad. Hasta ahora porque me he hecho un poco de exámenes y estoy sano. El estado Zulia es un estado petrolero, un estado muy rico en petróleo. Sí. ¿Por qué se ve tanta necesidad aquí? Bueno, ¿han hecho algo? Bueno, cuestiones de que todo está caro y el gobierno... No ha podido solucionar la escasez de comida y bueno, ¿por qué no? Vamos a hablar claro la realidad. ¿El gobierno los ha ayudado o no los ha ayudado? La realidad. Bueno, no nos ha ayudado, hasta ahora no nos ha ayudado en nada. Sí ha ayudado para las personas que son, que por lo menos que son, que están prácticamente con él, pues. Pero la gente que no está con él no nos ha querido ayudar. Por lo menos yo ando con él también, pero a la final... ¿Andas por necesidad con él? Ando por la necesidad. Claro. Sí. O sea, ustedes andan por necesidad para que ellos los ayuden, les den bolsas de comida, todo esto, pero ¿realmente lo apoyas o no lo apoyas? Bueno... ¿No lo apoyan? No nos apoyan. ¿Qué mensaje le tienes tú a esos venezolanos y a esas personas en el mundo que los están viendo en este momento por estas cámaras, de cómo se vive en Venezuela, de cómo comen en Venezuela? Bueno, nosotros comemos por la necesidad, que es lo que conseguimos en la calle. Y bueno, y estamos esperando que por favor una solución en el país, pues. Claro. Que podamos, no tengamos nosotros necesidad de estar comiendo en la basura, en la calle, pues. ¿El gobernador Arias Cárdenas los ha ayudado a ustedes? Bueno, no. No, nunca. No se ha aparecido por aquí. Nada. ¿Qué mensaje de esperanza le das al venezolano y a todos los ciudadanos que te están viendo? Bueno, la única esperanza es que aquí estamos esperando las ayudas de ellos, pues. Que necesitamos, en verdad. Mi mamá se me murió porque en verdad no hubo recursos. La tuvimos que enterrar por medio de otras personas, en otros panteones, y huecos que no eran de nosotros, porque no teníamos cómo enterrarla, y los medicamentos, no había medicamentos aquí en Venezuela. Yo fui a Valencia, fui a Caracas, fui a Maracay a buscar los medicamentos para salvar a mi madre y no pude porque no había ningún medicamento. Dime algo para concluir. ¿Crees tú que puede haber un cambio en Venezuela si los ciudadanos ayudan? ¿Crees tú que puede haber un cambio si el gobierno nacional deja la politiquería a un lado? Sí, puede ser que sí haya un cambio. Y así es, estamos esperando, pues. Claro, estamos esperando el cambio, pues. ¿En qué año estamos y en qué mes? Porque el gobierno dice Estamos en el año 2017. El mes de enero. El mes de enero. El gobierno dice que esto es un montaje, que los medios de comunicación hacen un montaje de la realidad de Venezuela. Es la verdad que estamos viviendo en el país, estamos pasando hambre. ¿Cuál es tu nombre? No hay comida, no hay nada. Es culpa del mismo Venezuela. El mismo Venezuela que tiene Venezuela vuelto una mierda. No. ¿Cuál es tu nombre? El nombre mío es Javier Correa. ¿Qué opinas tú sobre la situación del país? Oye, hermano, si esto sigue así, ¿será que va a haber tiempo que no vamos a comer uno nosotros? Porque uno va para la pulga y compra un kilo de arroz, 3.600 bolos. Uh-huh. Yo me gano 2.000 bolívares vendiendo agua y rebuscándome aquí de la basura, lo saco a la verga. ¿Cómo compro un kilo de arroz? No puedo. ¿Qué encuentras en la basura? Bueno, desperdicio. A veces uno encuentra cosas que botan, como la carcasa del teléfono, la va reuniendo uno y la va llevando donde el comando arriba del teléfono y uno la vende, le dan a uno 2.000 bolos. Se rebusca uno. A veces los potes que botan, uno los agarra también y se los venden a los chamos que venden cloro. Y así se rebusca uno.
Pero estamos viviendo la vida recha aquí, aquí en Maracay. Esto es un estado fronterizo, como le preguntaba a tu compañero, es un estado muy petrolero. ¿Por qué Arias Cárdenas, por qué Nicolás Maduro no han tomado cartas en el asunto? Ah, porque ellos no viven pendiente a la necesidad del pobre, ¿sí? Sino a las necesidades de ellos. Vos no lo ves por aquí en el centro agarrando una basura, agarrando nada. Ellos tienen cobre, ellos tienen cómo comer, ellos tienen... Pero uno que es el que tiene necesidad tiene que salir a la calle a recoger lo que uno encuentra para poder medio comer.